Bienvenidos a De Puertas Adentro. Hoy visitamos un lugar con mucho estilo en la capital, con taburetes reciclados, plantas, yute, cálida iluminación o elementos vintage. El Sembrador es un restaurante especial que sorprende al comensal no solo por su decoración. Paso a paso les mostramos las ventajas y el montaje del suelo radiante refrigerante. Lo hacemos de la mano de Casa Viva. Son especialistas en este tipo de instalaciones y hoy despejan todo tipo de dudas. Repasamos también algunas de las preguntas más frecuentes en el hogar. Opciones hoy para dar una segunda vida a tus ventanas, reformas y cómo utilizar el color para crear estancias con personalidad. La materia prima de hoy nos lleva hasta Munera. Aquí encontramos a Luis, un artesano que trabaja el esparto desde los 20 años, una pasión que le ha llevado a marcarse grandes retos en decoración. El último, un burro de tamaño natural al que considera ya su musa. Comienza nuestro viaje a las tendencias y a la decoración más sorprendente. Arranca De Puertas Adentro. Entramos en el restaurante El Sembrador, un establecimiento con un marcado sabor social. Arrancamos en el 2018, el espíritu es la creación de puestos de trabajo para personas en situación o riesgo de exclusión social, la formación en el puesto de trabajo, y eso es lo que combinamos aquí. Intentamos que esas personas que se acercan a Cáritas pues tengan la oportunidad de trabajar en un sector donde hay bastante empleo, que es la hostelería. Hostelería inclusiva, donde el continente también tiene mucho que decir. Partimos de la filosofía de que la belleza también educa. No es lo mismo estudiar en una escuela de hostelería o formarte en un puesto de trabajo en un restaurante de aquella manera, que en un restaurante con detalles, cuidado y que haga que las personas con las que trabajamos en Cáritas, los últimos de los últimos, los que tienen pues una vida más complicada, pues también tienen ese derecho a tener una oportunidad de trabajar y formarse en un entorno pues bonito. Taburetes reciclados, plantas, yute, cálida iluminación o elementos vintage, todo esto y mucho más sorprenden al comensal en El Sembrador. Bueno, la idea original es nuestra porque partimos de la idea de que queremos algo que esté apegado al territorio, que esté apegado al terreno. Queríamos un restaurante y una escuela de hostelería que impulse los productos locales y ahí contamos, eso sí, para todo el tema de decoración con Cartel Arte, que es una empresa de decoración y de diseño gráfico que está en Elche de la Sierra. Apostamos también por el mundo rural y que bueno, pues que nos acompaña también, porque son más que proveedores, pues son amigos y nos acompañan también dentro de la política de responsabilidad social corporativa de su empresa, pues colaboran con la Fundación del Sembrador y con los distintos proyectos que ponemos en marcha. El restaurante es poner en valor los paisajes manchegos. Los ambientes en los que nosotros trabajamos son también una apuesta por la reutilización, por el reciclaje, y en este caso pues utilizamos, como bien dices, elementos de la Mancha. Las damajuanas pues pasan de tener el vino a ser fuente de luz, los coladores son luminarias, los botijos son también pues otro elemento de decoración. Y luego el segundo pilar de la decoración de nuestro restaurante y de nuestra escuela es el pintor Lozano. También era una apuesta por un homenaje a este gran hombre, ¿no?, de la sierra y de toda la Mancha, que era un amante de la gastronomía y que reflejó también los paisajes manchegos, ¿no?, ese saber hacer de la gente de la Mancha, que con tan poco, porque al final entras y es un espacio humilde, donde está el esparto, donde están los materiales, pues ese color tierra, con qué poquito haces un espacio muy acogedor, como creo que somos aquí la gente manchega. A
al detalle y con mucho gusto también su aula de formación. Al final es un espacio que, como decía al principio, tiene que educar a la gente y que no es lo mismo ser un estudiante en un aula con una decoración regular que en un aula con ese espíritu de una cocina manchega, tradicional, unir lo tradicional, el producto de cercanía con la innovación también que quiere ser nuestra escuela de hostelería. Unos 3.000 clientes han pasado ya por el restaurante El Sembrador, 45 alumnos por sus diversos cursos formativos con certificado de profesionalidad. El restaurante El Sembrador es un restaurante como cualquier otro en el que podemos comer, ¿qué voy a decir yo?, divinamente, gracias al buen trabajo de nuestro chef y la gente que se está formando, pero también es una apuesta que a la vez apostamos por esa corresponsabilidad social, ¿no? Por, de alguna manera, con el mismo esfuerzo, pues puedo ayudar a otra gente a que tenga una vida pues bastante más digna. Abrimos, como bien dices, a mitad de agosto, ya para empezar a retomar fuerzas de cara a la campaña de feria. Y bueno, pues a partir de ese martes a domingo, a mediodía, un menú diario y los fines de semana con una carta especial. No detengan la rueda de este restaurante, además cuenta con el márchamo Solete Guía Repsol 2021. El suelo radiante refrigerante es una especialidad marca de la casa en Casa Viva. Apuestan fuerte por este tipo de instalación desde hace 2 décadas. Tenemos el suelo radiante y aquí digamos las tripas, ¿no? Lo que se ve dentro, Eva. Pues os he traído pues eso, las tripas, porque es una de las cosas que más nos pregunta la gente. ¿Cómo funciona? ¿Con qué tipo de suelo se puede poner? Y para ser un poco esquemático, ¿con qué tipo de suelo se puede poner? Pues prácticamente con todos. Nosotros hemos hecho proyectos con madera natural, tarima sintética, granitos, mármoles y sobre todo con lo que más pone, pero es más por una cuestión de que al público en general le gusta más, es con pavimentos porcelánicos. Hoy resolvemos dudas y aclaramos conceptos. ¿Cómo funciona el suelo radiante refrigerante? Se aísla todo el suelo con esta placa que se coloca abajo y sobre esta placa anclado en los tetones se va distribuyendo según la transmisión de frío o de calor que necesitas, se va distribuyendo tubo y por el tubo después circulará agua. En verano el agua que circula por la tubería que veis es fría, con lo cual se consigue bajar unos grados la temperatura ambiente, y en invierno la temperatura del agua que circula por el tubo pues es caliente y es lo que hace el efecto de radiar. ¿Cómo se controla la aerotermia? Hay gente que prefiere hacerlo manual, aunque ahora mismo con toda la domótica y tal, todo se deja programado. Habitualmente tienen sondas al exterior para que el usuario no se tenga que complicar la vida y según la temperatura exterior, con los termostatos de interior se regula y la temperatura se mantiene estable. ¿Es duradero? La única avería que podrías tener sería que lo taladraras. Y para taladrar este tipo de tubo pues sería algo casi hecho a propósito. Normalmente te daría la... Vamos, no te, el suelo radiante se implantó pues hace ya casi 20 años, más de 20 años. Mi padre fue uno de los pioneros en traerlo aquí a Albacete y es simplemente tubo, no tiene ningún mecanismo ni nada que se pueda estropear.
¿Cuál es su mantenimiento? Que sí que es evidente que cada X tiempo hay que limpiar el circuito. Y es algo que la gente suele olvidar porque como es tan cómodo que se queda oculto y que olvidas, pero un pequeño mantenimiento sí que lleva. Según el uso de la residencia, según la dureza del agua, según porque ten en cuenta que ahora mismo una vivienda le puedes poner tantas cosas, tú, en tu propia vivienda puedes tener descalcificador, lo que hará que el agua que circule no tenga cal. Le puedes poner tratamientos directamente. Normalmente pues, se recomienda pues, no dejarlo más de 3 años aproximadamente. ¿Cuáles son sus ventajas frente a la calefacción convencional? Por ejemplo, la gente se alegra mucho de no tener radiadores porque es espacio que ganas para colocar los escritorios de los niños, para colocar más armarios. La limpieza de la casa es más efectiva porque el radiador recircula el aire y al mismo tiempo que recircula el aire, recircula el polvo. Un suelo radiante no te hace una recirculación del polvo, no te mancha las cortinas. Otra cosa que tienes es que si, por ejemplo, este salón tuviera una instalación por radiadores normal, tú tendrías el radiador, lo más habitual, debajo de esta ventana que podéis ver, pero luego, probablemente, donde estás tú situada, notarías mucho más frío que la persona que estuviera aquí. La distribución uniforme del calor y del frío es mucho más cómodo. Y, sobre todo, en verano, es donde el cliente que ya ha apostado por poner un suelo radiante pues hace una pequeña inversión en comprar toda la maquinaria de aerotermia y está todo el mundo muy contento porque pequeñas cosas como dormir con la ventana cerrada de tal forma que no te entre el ruido de la calle, conseguir una temperatura ambiente muy similar a una cueva, no tener los aires acondicionados que a personas disfónicas como yo las mata. Entonces, la verdad es que los clientes están muy satisfechos. ¿Es fácil cambiar de radiador a aerotermia? Hay muchas cuestiones para rehabilitación y casi todos. Nosotros hemos llegado a rehabilitar casas muy antiguas. Las casas muy antiguas te lo permiten por las alturas de los techos. Recuerdo una de las casas más antiguas que hemos hecho que estaba encima de la farmacia de Santa Teresa. Y casas muy nuevas se han rehabilitado simplemente picando para el suelo. También es verdad que ya hay tubo más finito y placa más finita, pero vamos, habitualmente en rehabilitación se está usando sin ningún problema. ¿Es posible forrar las ventanas en vez de cambiarlas? Generalmente, cuando decidimos cambiar una ventana es porque es antigua y no funciona bien el aislamiento térmico o acústico. Para evitar obras desde hace unos años, existe la posibilidad de forrar los marcos de las ventanas o poner uno nuevo encima y cambiar solo el cristal. La ventaja es precisamente no tener que hacer obra. Sin embargo, este sistema tiene desventajas. De este modo, reducimos el espesor del vidrio y no solucionaríamos los problemas de aislamiento o lo que se conoce como puente térmico. Cuando cambiamos una ventana con obra, arrancamos el marco original y revestimos sin dejar fisuras desde cero. ¿Cuándo hay que pedir una licencia de obra menor? En España hay que pedir licencia de obra para cualquier modificación en el hogar, hasta para cambiar un plato de ducha se necesitaría licencia del ayuntamiento. Se considera necesaria una licencia de obra mayor cuando se hace una reforma integral con demoliciones, cambios en la fachada, ventanas o exteriores. Si simplemente vamos a cambiar azulejos, suelo o puertas, se puede pedir una licencia de obra menor y el impuesto suele ser inferior. Si se toca estructura de la vivienda, directamente se considera obra mayor y debe ir acompañada de un proyecto. Este tipo de dudas las resuelven en el Departamento de Urbanismo de su ayuntamiento. ¿En decoración se pueden mezclar los tonos metálicos, dorado y plateado?
Hoy en día la combinación de metales es incluso tendencia, eso sí, siempre usado con mesura. En estancias donde el oro es predominante, se pueden mezclar distintas tonalidades, con o sin brillo, bronce, latón, cobre o envejecido. Incluso no solo colores, también texturas. Lo único que tienes que tener en cuenta es que no quede excesivo y que se armonice con el resto del espacio. ¿Cómo dar continuidad a una vivienda si usamos colores distintos para cada estancia? Hay viviendas en las que cada estancia tiene personalidad propia, pero preocupa que la casa no tenga armonía en su conjunto. Aquí lo principal es elegir un color neutro luminoso como base. Generalmente se utiliza el blanco, blanco roto o gris claro. Puedes utilizar uno de estos colores para pintar toda la vivienda, salones, habitaciones, pasillos y añadir un color de acento en cabeceros, en una pared, con algún papel pintado o en un ángulo. Es decir, vamos a tener un color predominante en toda la vivienda que le dé armonía y continuidad, y añadimos color en ciertas zonas para dar un toque diferenciador. Pillamos a Luis entregado a su materia prima, el esparto. Estoy haciendo una plaita fina que será de 23 ramales. Esto es no apto para principiantes. Trabajar el esparto ha sido la pasión de Luis desde que tenía unos 20 años. Estos señores son los culpables de que yo esté aquí, mira. A ver, tiene 94 y 93. Se llama Cristina y María. Pues y son los culpables que yo tenga esta chalaura por el esparto. Unas manos primorosas que le han llevado a crear cualquier tipo de elemento con un denominador común, el esparto. Animales, útiles de hogar, cada pieza es única, no hay nada igual. La encerrona de la pandemia le llevó a crear su musa, este burro a tamaño real. La Luchi me ha llevado mucho tiempo. ¿De cuánto tiempo hablamos? A ver, de... Pues eso empecé cuando empezó la pandemia, unos 3 meses o por ahí, a ratos libres por ahí. Meticuloso, dice, un trabajo bien hecho comienza desde el principio. El esparto vale todo, lo que pasa es que uno vale para una cosa y otro para otra. Y hay que clasificarlo, más grande, más fino, más largo, más corto. Hay que clasificarlo para hacer las piezas bien hechas. Luis reconoce que estas fibras naturales están en auge para la decoración, tienen cargos... El esparto ahora tiene otro uso totalmente distinto a sus orígenes. Lo utilizaban como medio de vida, ahora un capricho. ¿Para qué lo utilizaba tu padre, por ejemplo? Pues él lo hacía para pleitas para hacer queso, que son estas. Fíjate. Estas pleitas para hacer queso. Y hacía cestos para la rosa, baleos, agüeras para los animales, albardas. Lo que se llevaba entonces, lo que hacía falta en las casas para poder subsistir. Como todo artista que se precie, en su mente ya brotan nuevas inquietudes. Pues mi caso es hacer un Sancho y un Quijote de tamaño natural. ¿Y cuánto tiempo a lo mejor se te puede ir en eso? Tú ya también un poco habrás hecho... Yo hasta que no lo saque de mi cabeza me estará doliendo la cabeza. Me pasó con la Luchi, hasta que no me la saque de la cabeza me dolía la cabeza. Nunca es tarde para aprender y disfrutar de una artesanía milenaria. Hombre, sobre todo hay que tener voluntad y tiempo, porque si no tienes voluntad para hacer cosas, no hay nada. El esparto me llevó a mí salir de una depresión y dejar de fumar.
Estas son algunas de las propuestas en decoración de la semana. Ya saben que pueden dejarnos sus dudas y preguntas en nuestro correo electrónico redaccion@vision6.tv y también en nuestras redes sociales. Pueden comentar el programa bajo el hashtag de Puertas Adentro. Y si conocen o tienen algún lugar singular que les gustaría mostrar, no duden en contactar con nosotros. Les esperamos cada martes de Puertas Adentro. Thank you.